Este es uno de los platos más ricos de toda Suecia. Miren qué ricura. Hoy día te voy a enseñar a prepararlo fácil y rápido. ¡Hacer que volá! Hoy día voy a hacer chuletas de chancho con papa frita y verdura al estilo sueco. Por supuesto que esta comida rica se tiene que bajar con un jugo, porque si no, no cae. ¡Mucho pe! Miren chicos, aquí hay 12 naranjas. Algo que me enfada muchísimo cuando voy a los supermercados es cuando veo esos jugos supuestamente 100% natural, a 2 soles. No te dejes engañar. Cuida a tus hijos. Esos jugos son puros químicos. Para el aderezo utilizamos ajo chancado, naranja rallada para aumentar el sabor y culantro cortadito. Combinamos todo con vino. Después de esto cortamos las papas por la mitad y a cocinar en agua con sal. En lo que esperamos que nuestro aderezo le haga efecto a la carne, vamos a hacer un poco de ejercicio, ¿por qué no? Ustedes sabrán que a estas alturas yo amo cocinar y esto lo hago para divertirme, para divertirme. Cortamos la llorona, el escabeche y el culantro y a freír toda esta mezcla, porque en realidad esto es para combinar con brócoli. Por último, para darle un toque espectacular, un tomatito. Ahora sí, ya está súper bien aderezada la carne, vamos a freír. Y para darle más sabor a esto, papi, sal y pimiento. Está brutal el olor que está soltando, esto va a quedar riquísimo. Como ves, también se fríen las papas. Vamos a comer. La verdad está exquisito, está fuera de liga. Sensacional para la calor, fácil de preparar y barato. Y mucho mejor que tomarse una gaseosa. Este sí es un 10 de 10. La carnecita está perfecta. Miren esto. Está escapado, así decimos en Cuba. Todo ha estado en su punto, pero esto tienes que hacerlo en tu casa. Muy fácil con naranja y hielo. Esto es un 20 de 10. No se olviden de agradecer a Dios por este hermoso día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos amas. Te bendecimos, Dios. Pedimos que nos ayudes en todo. Bendigo a todos mis amigos que me están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un hermoso día. Chao.